quintal de feira, legumes baratos, meninos mulatos, enrolam os trapos, os restos do prato que o dia a dia deixou pelo chão. Epa, mas vale uma xepa na boca da gente, que o corpo doído, faminto, doente, o amor esquecido de um coração. E alegria, panela no fogo, barriga vazia. Que coisa boa, batata, baroa, chuchu, agrião. Subiu ladeira, moleque sabido, menino feliz. Quem é quem diz, no bolso furado, não leva um trocado, nem vale um tostão. Subiu ladeira, moleque sabido, menino feliz. Quem é quem diz, no bolso furado, não leva um trocado, nem vale um tostão. Yo soy del mercado con mucho orgullo. Lo bueno del mercado es el contacto con los clientes. Es la amistad entre los colegas. Matilda. Chepa. Yo llegué primero. ¿Qué quieres? Cosas yo que voy a pagar. No me vas a quitar las mejores frutas. Ya las encargué. Para mí las más sabrosas. No voy a llevarme las abusanadas como para mí. Viene gente de todos los lugares a buscar las empanadas de Teresina Cho. Soy dueño de la panadería, no del mercado. En mi panadería no hay pan viejo, por favor. Yo no digo que el mercado sea la cosa más importante de mi vida, porque la cosa más importante de toda mi vida son mis hijos. Realmente, si dependiera de ti, nunca vamos a salir de este lugar apestoso a mercado. Pero ese mercado paga tu comida, paga tu ropa y paga tu celular. Y paga tu facultad, tus dibujos. Es más, Edison, ya que estás tan orgulloso, ¿sabes qué pienso? Ve para allá. Ve al mercado. Vas a ser Chepinito. Toca el balón. Vamos a tocar ese balón. ¡Manténlo, manténlo! ¡Patea! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ese es mi muchacho! ¿Te has puesto a pensar si de aquí de la villa de Antiguo Bonde sale un nuevo fenómeno? En mi vida, ¿vale la pena ser la diferencia? No es siempre que a gente encuentra alguien que faça bien y nos leve de ese temporal. Y me acalme tras fuerza para encarar todo. Mi Rosalía va a crecer mucho en la vida porque ella sí tiene ambición. El día que me suba en esa motocicleta es porque enloquecí. Eu vou sabotar. Você vai se azarar. O que eu não ganho, eu lezo. Ninguém vai me gozar. Hoy atraparás a ese hombre. Espérate. Vou casar com ele. Vou trepar na escada. ¡Esa puerta, Marcos! ¡Ahora! ¿Qué estás haciendo? Ponte la ropa y sal de aquí. No me puedes tratar como a una prostituta. Tú no eres nada. ¿Oíste? ¡No eres nada! Sabotaje. Yo quiero que você sea. Toc, toc, toc. ¡Qué cosa más preciosa! Es muy valioso, Shepa. Si Rosalía descubre que esa joya vale una fortuna... Yo vine a preguntar el precio de una joya. Esta, señor. Isabela de Castro y Barros, ¿estás segura que aceptas casarte conmigo? Mi amor. Tengo que volverme su mejor amiga. Víctor Hugo Pantaleón es el hombre de mis sueños. No sé, me queda un poco pequeño. ¡Basta! No voy a permitir que tus problemas del pasado interfieran con mi presente. ¿Escuchaste, madre? Hijo de papi. Estupendo día para dejar a papá solo. Hoy es la reunión con los empresarios del sur. ¿Y pero la va a estar en esa reunión?
¿Dónde está mi hijo? No hay señal de él. ¿Cuántas veces te he dicho que viertas el jugo en una jarra antes de traerlo a la mesa? Como diga doña Pérola. Ahora Pérola también está implicada en la empresa de su padre. ¡Pérola, Pérola! ¿Ya olvidaste cómo es un buen paso? ¿No vas a comprometer a mi amigo Feliciano? Si mi paciencia se acaba, va a ser mucho peor para ellos. Y se van a arrepentir si decido atacarlos. La mala en la historia es ella. No sabes de lo que es capaz. Pues renuncio de sabor y lujo. No puedo creer lo que hizo Daphne. No es algo decente. Lo inventé hoy, mamá. Desperté con imaginación. Cada día puedo ser una fruta para ayudarte en las ventas. Hoy, por ejemplo, Pini, de mujer guayaba. Pero qué buena guayaba. ¿Cómo es ese sujeto? Nunca he visto a ese vaquero. Quiero un vaso de leche. En mi caso, menos es siempre menos y más es siempre más. Ah, yo le dije eso, Madame Catarina. Catherine, Catherine, ma chérie. ¿Quién era ese hombre en el mercado? Era un político, un hombre poderoso. ¿Y ya lo conocías? Oye, él no es tu padre. ¡Manos arriba, señora! Cuando una villa como esta, antigua, es llevada literalmente hasta el suelo para que en su lugar un precioso edificio se levante. Le dije al alcalde que iba a cuidar de esa región personalmente, sin llamar mucho la atención hacia esa área. Tienen que saber quién manda. ¡Atrapen al ladrón! ¡Atrápenlo! Hay tanto tránsito. Tienes que frenar. Ya está cambiando la luz. Tienes que frenar. El semáforo va a cambiar. ¡Tú no sabes! ¡Tienes quiero que seguir! ¡Frenar! ¡Frena ya, por favor! ¡Esta es la legítima manzana buena! ¡La de enfrente es un horror! ¡Es de bruja! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡El precio de la guayaba! ¡La guayaba sin gusanos está aquí! ¡Esa está podrida! ¡Epa, epa, epa! ¡Basta, señoras! ¡La pelea empezó temprano! Hoy en la noche la diversión y el buen baile estarán en la casa de Dorivaldo, que es la mejor, quizá, de todo Brasil. Shepa y Dorivaldo no me engañan. Ellos tienen algo. Pero él era el mejor amigo del finado. Primero Esmeraldinho no es finado porque no murió. Sigue viendo desde ahí a tu Shepa arreglarlo todo. Sigue viendo cómo cría a mis hijos muy bien educados. ¿Harás un taller para lograrlo? No lo harás porque no le quieres mostrar a nadie que tu madre es del mercado. ¿No es eso? Cierra la boca, Rosalía. La verdad duele, ¿no? ¡A ti no te importa tu madre! Esa gente no muere fácil. Los pobres se multiplican. ¡Eres un idiota! Me alegra mucho. ¡Qué bueno que te robaron la sortija! ¡Qué bueno que te robaron el dinero! ¡Porque eres bruta! ¡Eres bruta! Oigan, ¿qué es Shepa? Las obras del mercado. Yo creo. ¡Ahora les voy a demostrar! ¡No sea escandalosa! ¡Como una legítima escandalosa! ¡Saca a una persona de su clase! ¡No me diga, señora! ¡Oigan, vamos a dejar esta confusión! ¡Dame eso! ¡Señora, ya tranquilo! ¡Se está riendo contigo! Es la hora del tornado. ¡Qué horror! ¡7-0! Yo enfrento bandidos y enfrento...
enfrento ladrones. Enfrento hasta Matilda. Por ustedes, me convierto en esa chefa que puede todo. Dame estas bolsas. Gracias por venir. ¡Hasta luego! Hija mía, princesa. Ya pasó, ya pasó, ya pasó, mi muñeca, ya pasó. Voy a extender siempre mis manos para ustedes. Siempre, palabra de Shepa. Arrasaste con todo, Shepa. Fueron bellas palabras. Un brindis por Doña Shepa. Un brindis por Doña Shepa. Por la amistad. Por la familia. Por el amor. No quiero, no quiero. De tanto levar frechada do teu olhar, o peito até parece, sabe o quê? Shut up.